Yo soy Mercedes Carlos Sandoval eh, y soy la coordinadora eh, de este programa que se llama eh, Historia Cultural de Cuba. ¿Por qué un programa de Historia Cultural de Cuba? Me preguntaron todo el mundo cuando empecé a, a caerle atrás al colegio para que lo hiciera. Bueno, pues les voy a decir por qué. O, o la, eh, la forma que yo tengo de, de reaccionar ante esa pregunta. Cuando yo empecé en este mismo campus, en el North Campus del miami de a dar clases de historia del mundo y de antropología cultural, eso fue en el año 68. Y había una necesidad tan grande de figuras cubanas como profesores, que enseguida tenía una fila de muchachos que venían a mi oficina continuamente, ¿no? Y a preguntarme cuántas cosas hay, desde... Si debían o no a salir con el novio o no, hasta, <laughs> cualquier cosa. Y yo me di cuenta, en primer lugar, de que había una necesidad de fortalecer la autoestima. Porque en muchos casos era una generación que estaba un poco dividida. Muchos de los profesores eran de ideas que ellos que consideraban avanzadas. Querían que el Che Guevara era un héroe, Fidel Castro salpa afuera, era un magnífico. Y estos muchachos venían de hogares cubanos fracturados por precisamente la revolución. Entonces empezaron a pedirme que enseñara la clase de historia de Cuba. Primero creé un club cultural cubano y después vino la cuestión de la historia de Cuba. Y el Colegio estaba reaccionando adverso porque lo que habían aquí eran muchos estudiantes o habían algunos estudiantes que eran puertorriqueños. Querían más bien historia de Latinoamérica. Pero francamente, eh, yo adoro Latinoamérica, no me entiendan mal, pero soy una clase de Mambisa de, de varias generaciones. Y lo digo sin, sin embargo, porque el ser Mambis ahora no es, no es ninguna virtud. <laughs> pero yo sí lo soy. Mi, mi abuela nació en el exilio en Brooklyn y me martilló en la cabeza el amor a Cuba. Eh, hasta el punto que cuando tenía nueve y diez años, cuando yo vivía en, en su casa en Santiago de Cuba, eh, y mi abuela hablaba de Cuba, y yo me la imaginaba por mi madre, que era una persona sentada en la saleta de la casa, en un balance. Eh, yo sé cómo es Cuba, Cuba tiene como 32 años, es una mujer alta, esbelta, eh, sensual, no, sexu no sexual, mm. pero eh, muy nostálgica. Y yo, no, esa es la imaginación que yo tenía, la idea. Y eh, mi abuela, cuando decía, porque es que los cubanos no, 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 no nos hemos portado bien con Cuba, porque a Cuba no sé qué cosa. Conclusión: que yo me siento que yo tengo un deber con respecto a Cuba. Y el deber es no permitir que su cultura eh, desaparezca. Porque además de eso, eh, soy conocedora de los grandes triunfos de los cubanos. Y tengo la tesis de que la cultura cubana es una cultura muy adaptiva. Si no hubiera sido adaptiva, los cubanos no hubiéramos triunfado aquí en Miami. Es adaptiva por eh, varias razones. Yo considero que es adaptiva por tres condiciones que tiene. En primer lugar, los cubanos son de los hispanoamericanos los que más queremos a España. Eh, yo estaba hablando con el doctor León, que es mi invitado de hoy, después lo voy a presentar como él se lo merece. Yo cuando voy a, a Siches, me siento que estoy yendo a mi casa, ¿verdad? porque ahí nació mi, mi abuelo Juan. Eh, por España siento verdadera devoción. Y cuando descubrimos de dónde son los arrubes, yo soy Cross Arrubes, de un pueblo que se llama Segura, eh, en los Países Vascos. Para allá fui yo como un cohete, con varios, dos primas mías. La muchacha que era la guía del, del grupito este, cuando se enteró que nosotros éramos descendientes de don Rubén Ateíbar, a y que habíamos que era mi tatarabuelo, y que veníamos recordando esto, le dio un ataque de llanto y mandó a buscar al alcalde. <laughs> Fue una cosa sumamente emotiva. Cuba, España. A mí no me interesa quién me dé, eh, qué ciudadanía. Yo soy muy americana, muy agradecida. Me siento muy requete cubana y muy española. Las tres cosas. No estoy de acuerdo con Teodoro Rubel, que pensaba que esa era una lealtad que nada más debía hacer para un solo país. Yo, quiero, yo creo que la gente que somos amantes de la cultura, amamos varios países. También somos el único país hispanoamericano... Eh, que tienen unas condiciones muy interesantes, nos sentimos orgullosos hasta ciertos puntos de ser de la cultura negra. ¿En qué país del mundo, cuando tú vas a hablar con una persona que tú quieres mucho, le dices negrita santa? Ponte a pensar, es mi negrita santa. No eso no quiere decir que no hemos sido prejuiciados, sí lo somos, pero en mucho menor grado. Y la tercera parte es muy interesante. Somos de todos los países hispanoamericanos, yo creo el más ha llegado a los Estados Unidos por la intervención, por la cercanía, por las cuestiones geopolíticas. Los cubanos, por lo menos yo, me siento muy agradecida de estar aquí. Eh, son tres plus. Queremos España, queremos, a... somos unos querendones y somos al mismo tiempo, yo creo sumamente adaptivo, por eso yo quiero conservar esta cultura mía. Hoy yo tengo el gusto de tener como invitado a una figura de quien yo había oído hablar mucho. Y el doctor Gustavo León, él me, no quiere que le digan doctor, pero le doctor y, y estudió en España. ¿Tú estudiaste en la Complutense? No, yo estudié en Santiago de Compostela. Ah. Porque yo estudié en la Complutense, mm. mi doctorado es de la Complutense. No, yo estudié en Santiago de bueno. Allí, Galicia. Este señor es un gran historiador. Conoce parte de la historia de Cuba, una parte que yo desconocía hasta cierto punto. Eh, es, además, de presidente del Partido Auténtico. Uh -huh. eh, yo no le debo nada a ningún partido, ¿no? Pero he sido siempre muy simpatizante del Partido Auténtico. Por una sola razón, yo soy mujer. Por lo tanto, tengo que buscar la alianza con la gente que me han defendido a mí como mujer, que es el, el ingrediente más importante de mi personalidad. A la, a la gente me dice, pero tú no quieres ser... Yo sí, yo soy madre de cuatro muchachos, pero antes que nada, soy mujer. Y he sido, en muchos casos, discriminada. Y mm. el, país, el, el partido que más representaba a la mujer en Cuba, yo creo que era el auténtico. Esa es mm. mi opinión auténtico historiador y luchador contra Castro, bueno pues bienvenido okay. así que hoy vamos a discutir hay tantos temas que me gustaría discutir muchísimos uno de ellos es la ideología republicana Cuba es un país que la, la, Cuba que yo recuerdo yo soy ya la última generación que tiene memorias claras sobre la República yo me fui de Cuba con 23 años, 22 años, me acuerdo, 21, 22. Eh, esta república, hasta cierto punto feliz, aunque había bastante pobreza, etcétera, etcétera, que logró tanto, tan optimista, es eh, eh, difícil de, de abandonarla, ¿no? Y eh, yo creo que la ideología cubana también eh, reflejando su cultura, era sumamente eh, adaptiva. Y que en, en Cuba la idea que predominaba en la época de la República era una especie de eh, izquierda o socialdemocrática. Creo que casi todos los líderes de Cuba estaban preocupados por la cuestión social. Y eso es, ese es el tema que vamos a discutir hoy. Un día me, lo voy a invitar a él con otro tema más, todavía más candente, quizás tenga que traer hasta una botella de uñas, que es eh, lo que era ser revolucionario en Cuba. Que es algo que yo he tenido eh, mucha dificultad en aceptar, porque cuando yo era joven estaba en la Universidad de La Habana, yo participé en muchas cosas eh, de la vida universitaria. Aquí, como ustedes me ven ahora gorda y vieja, no, 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 oye, yo era tremenda, yo era la tercera base de, <laughs> del, del softball, del de partido de softball imagínate, de la Universidad de La Habana. Imagínate. Imagínate tú, que cuando vinieron los americanos, nos dieron una paliza, que nos que no dimos cuenta que, que no éramos un macho. Eh, me gustaría discutir eso también, porque tiene mucho que ver con la cultura política de Cuba. Así que vamos a ver ahora todo nuestro interés en lo que vamos a aprender con el doctor León. Gracias. Yo no creo que vayan a aprender conmigo, pero por lo menos vamos a charlar sí. un recorrido de la historia que yo creo que tiene mucho interés, pero como tú lo representaste, Mercedes. Eh, claro, el, el comienzo, la socialdemocracia nace con el movimiento auténtico. Y yo creo que ellos fueron prácticamente los creadores uh -huh. de esa ilusión de democracia que pocos países han podido practicar, pero que en realidad le devolvía al pueblo el derecho a hacer sus propias decisiones y sobre todo le daba la tranquilidad y la seguridad que las garantías individuales de ese pueblo estaban reconocidas y estaban resguardadas. Y así se demuestra más tarde con el Tribunal de Garantías Constitucionales uh -huh. y Sociales. Pero la República eh, desde el comienzo yo nunca pensé y nunca entendí bien en ese proceso histórico de recorrido republicano nuestro, después de 1902, nosotros hubiéramos tenido, independiente de la buena voluntad de los presidentes. Porque, por supuesto, Estrada Palma fue un presidente honesto, transparentemente honesto. Y lo fue. Y lo fue, definitivamente. Jamás se robó un centímetro. No. Y, por supuesto, eh, después vino eh, María García Menocal y después vino también José Miguel Gómez. Esto fue una debacle histórica del momento. Estábamos influenciados por el proceso de la enmienda plat, esto, las luchas intestinas de los partidos políticos, lo peor que tenía el cubano que era el perpetuarse en el poder, uh -huh. esto, pero aún así, eh, sin llamarse socialdemocracia y sin llamarse un gobierno centro, porque yo no creo que lo fue nunca, hasta el año 1944, que el autenticismo tocó las puertas de Cuba y entró a dirigir los destinos de Cuba, eh, fueron gobierno que respetaron la mujer, el voto el derecho eh, al trabajo, eh, el, las leyes que se hicieron diseñadas para el obrero, el movimiento de el movimiento estudiantil eh, que tenía sus pros y sus contras, pero que obviamente veía que aquella república había nacido sin, con, sin dinero, con muchas ilusiones de tener una libertad absoluta y con una preocupación muy grande de cuándo nosotros podíamos totalmente ser libres. Y yo creo que el daño que nos hizo la enmienda PLA fue muy, fue muy grande. Para algunos, fue muy, para algunos me dicen a mí, Gustavo, estás equivocado, la enmienda PLA fue la solución y debimos habernos quedado esto. Con... Yo, yo no lo creo. Yo creo que en realidad nacimos con una república coja, que nos dieron ah, una sí. cierta cantidad de libertad, pero nos, 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 nos hicieron ocho leyes, ocho puntos importantes de aquella enmienda, incluyendo el Tratado Permanente, que después se abrogó en el año 1934, pero que fueron... Leyes que a nosotros siempre nos hizo pensar que no teníamos el derecho al libre alrededor, que era una de las cosas más importantes que la República necesitaba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se había luchado una guerra de independencia justamente para lograr eso. Si Martín lo hubiera aceptado o no lo hubiera aceptado, yo no sé. Especular con personas que ya no existen me cuesta mucho trabajo. Si me pongo a estudiar a todos y cada uno de aquellos hombres que fueron parte de la constitución de Weimar, después de Baraguá. Después de Jimaguayú, más tarde de la Yaya, que fueron a construir la Constitución de 1901, pienso que ellos hubieran querido tener una libertad absoluta y total. Porque habíamos demostrado que éramos capaces de crear Constitución, éramos capaces de crear leyes que respetaran y que dividieran los poderes de la República, y éramos capaces también de dirigirnos y autodominar nuestras pasiones internas como pueblo. Cosa que algunos no lo pensaron nunca. Y pensaban que nosotros necesitábamos siempre esto, este tipo de cubierto, de sombrilla, que nos diéramos por dónde teníamos que marchar y cómo teníamos que ir. Yo te diría que posiblemente el gobierno que más nos abrió los ojos fue el gobierno que entró en el año 24, que fue el gobierno del de general Gerardo Machado y Morales. Nos abrió los ojos porque, independiente de que él era un hombre sano, decente, eh, un libertador, por supuesto, porque perdió un nacionalista completo que empezó con aquella idea tan linda de agua, camino y escuela. Uh -huh. esto, y que pensaba que bajo su égida él iba a desarrollar una república, eh, una república protegida por una república buena, decente, con capacidad de desarrollarse a sí misma. Se encontró con esto, el pecado de me quiero quedar. Uh -huh. Y eso es un pecado. Eh, o sea, tú tienes cuatro años de gobierno, que en Cuba la constitución del uno no limitaba el tiempo que tú tenías que estar en el gobierno, porque no está recogida dentro de la constitución. Pero la prórroga de aquel poder demostró que en realidad los intereses foráneos, conjuntamente con esto, la avaricia de algunos miembros, tanto conservadores como liberales, sí, sí. que eran dos de los partidos políticos uh -huh. más importantes en aquel momento, era lo suficiente como para obligar, como para obligarnos, como para incitar a que Machado pensara, bueno, si te quedas tú, vamos a estar mejor. Tienes una mano férrea, tienes la amistad del norte, esto te, te respetan. Eh, ha sido un individuo íntimamente ligado a los negocios norteamericanos a través de todo aquel negocio de la electricidad, como le llamó una vez Antonio Vitera, el pulpo eléctrico, que tenía que ver con todo, incluyendo con la compañía teléfono. Uh -huh. si, si de verdad tú miras todo esto, te das cuenta que se hizo más daño en aquel momento tratando de perpetuar la presencia de Machado a través de un cambio constitucional que no había participado el pueblo cubano. La Constitución del Uno nos manejaba la República. La Constitución del Uno fuimos nosotros las que la creamos. Después de aquella reunión de Santa Cruz, la Constitución fue una realidad histórica. Cuando ya entra el, el propio eh, Don Tomás Estrada Palma a la República, me acuerdo que en las discusiones de los libros que he leído, no solamente de Santo Benia, sino de emilio Portervilá, decía, okay. entramos con una constituyente, entramos con una ilusión y teníamos una república, bajamos una bandera, subimos la otra, y entendimos que ya éramos, si no totalmente libres, casi casi habíamos alcanzado la libertad. Pero aquello cambia cuando tú te das cuenta de que la influencia de la economía y de los sistemas económicos de las grandes naciones. En este caso, la magia ha llegado a nosotros con su enmienda Platt y con su decisión de que te voy a intervenir cuando me dé la gana y cuando yo no crea que estás haciendo sí. lo correcto, voy a tener el derecho a entrar y hacer lo que yo creo que tú debes de hacer. Esto. Y me doy cuenta que en ese momento cambia la República y los muchachos del estudiantado. Y me dijiste un día que íbamos a hablar, posiblemente, y lo acabas de decir ahora, de los movimientos revolucionarios de violencia pol política en Cuba siempre estuvo presente, porque estuvo presente antes incluso con José Miguel Gómez, pero después más tarde ya se organiza como violencia política y grupos de acción revolucionaria a partir de la llegada de Gerardo Machado y la decisión él de permanecer en el poder. Los comunistas, por supuesto, no se durmieron, los comunistas hicieron un trabajo muy inteligente, los comunistas empezaron a quejarse de aquellas cosas que afectaban a los estudiantes, afectaban al obrero y que, por supuesto, los pensantes de la República de Cuba, muchos de ellos, profesores universitarios, y otros hombres de poder y desarrollo económico, empezaron a quejarse. Se empezaron a quejar porque el directorio del 30, que fue el directorio que posiblemente tú recuerdas con mucha cercanía, no porque hubieras vivido dentro de aquel directorio, pero no cabe la menor duda. No que, había nacido. No, no había nacido, pero no cabe la menor duda que cuando abriste los ojos esto, en aquella República, lo primero que viste fue el directorio estudiantil universitario del año 30, que el primero fue del 27, uh -huh. que el segundo fue del 30. La justicia que aquel directorio quería hacer y aquellos hombres de esa generación del 30 que formaron y forjaron la República a partir de la socialdemocracia y de lo que ellos entendían que era un movimiento que estaba diseñado para el pueblo y no diseñado para la presidencia. Entonces, el directorio se vio influenciado por el Partido Comunista por algo, por un, por un lado, se vio influenciado por pensantes del otro grupo que era la ABC. Que eran hombres capacitados, y eran individuos de buena familia, y eran individuos que eran profesores, y eran hombres que tenían buen nombre. Eh, y entendían que esto era algo que se podía combinar sin combinarse con el Partido Comunista, lo cual ellos, por supuesto, rechazaban y repudiaban. Yo me acuerdo que mi papá tenía como una especie de medalla, con un lazo verde que decía: el ABC es la esperanza de Cuba. Pero era al revés: Cuba era la esperanza del ABC. Uh -huh. Yo sé. Como dijo después yo más tarde. Sé. Yo sé. Y fue, fue y lo yo creo que lo dijo cínicamente, pero fue Rubén Martínez Villena que dijo que ABC, la BC era la esperanza de la BC. Un miembro del Partido Comunista, un, un hombre de la literatura, un hombre poeta que murió tuberculoso y fue uno de los hombres fundadores de aquel Partido Comunista en el año 25. Yo tuve bastante que ver con él aunque parezca mentira, porque en el año 50 cuando yo fui a la Habana me eh, matriculé para estudiar en la universidad eh, alemán. Ya yo había estudiado alemán en Guantánamo, eh, pero en Guantánamo no encontraron ningún alemán y el que me enseñó era un judío que me enseñó Yiddish, pero eso es otra historia. No. Y ahí me fui a la Universidad de La Habana y éramos ocho personas en cinco grados diferentes. Primero, segundo, tercero. Pero teníamos que estar juntos porque era la profesora Clotilde Köhler, nunca la olvidado jamás, no se le podía pagar por cinco cursos. Bueno, no había alumnos. Así que todos estábamos juntos. Y uno de ellos era David Martínez Villena, el hermano, que se hizo muy amigo mío. Hace cinco años estuvimos ahí y me enseñó algunas de las cartas de Rubén. Diciendo eh, cosas muy desagradables de Stalin, pero terribles. ¿eh? Y, pero después me explicó David que eh, tenía un miedo terrible. Que los últimos días de él fueron muy malos porque él sabía que, que. Él pensaba que lo iban a matar, los comunistas. O sea, fue un bueno, rompimiento. Lo que querían matar los comunistas y lo querían matar Machado. Ah, sí. Que sí. querían matar los... Pero sí. sin embargo pactó con él. Pactó en la huelga del 33. Esto, en marzo del 33, pactó con ellos. Pero, fíjate lo interesante: el reformismo, el independentismo, el autonomismo, eh, el anexionismo. Todos estos ismos que venían ya recogidos desde los comienzos de las conspiraciones en Cuba. La primera, la del Águila Negra, en 1823. De ahí en adelante, todas las demás, incluyendo Narciso López, la mina de la Rosa la Cubana, la, esto, la, la conspiración de la escalera. Esto, o sea, cuando tú caminas, todo eso, todas estas posiciones políticas tenían una solución única y era, vamos a sobrevivir sin perder lo que tenemos. ¿Por qué? Porque los anexionistas porque querían estar anexados al norte. O España, porque al principio le era igual anexarse a España que a Estados Unidos. Los independentistas, porque, a pesar de que no nacieron en los comienzos de la primera eh, etapa del 1800 del siglo XIX, sí se resaltó el, el, el independentismo en Cuba. Después de el Colegio de Santa Cruz y San Pablo, de, de perdón, el conciliar de. de La Habana, de San Carlos, donde profesores como por ejemplo eh, José Agustín Caballero. Eh, Domingo del Monte, Mariela. el propio José Antonio Saco, todos aquellos hombres, el propio Varela, esto, aunque en realidad el movimiento revolucionario de José Agustín Caballero esto, fue, un individuo, fue, un, fue un movimiento mucho más positivo dentro del pensamiento independentista, ¿Sí? porque Varela era un pensador, era un presbítero y tenía ¿Sí? una función diferente dentro de la formación de los muchachos de aquella época. Pero no cabe la menuda que fue el San Carlos el que inventó para mí el independentismo y ahí sale Carlos Manuel Céspedes, uh -huh. que el 10 de octubre produce el grito de Yara. Todos aquellos problemas políticos y todos aquellos grupos políticos, cuando entra a la República y estamos sentados con Machado, lo único que prevalecía era el poder omnímodo que él tenía en aquel momento, el haber traicionado la constitución del 1 y haber hecho la constitución del 28, en un petit comité que se hizo en el año 1927, donde compartieron liberales y conservadores, y le hicieron un daño, no solamente a Machado, sino la República, porque empezaron a crear un grupo de hombres que fueron hombres revolucionarios, como tú le llamaste hace un rato, pero que de ahí nace una posición, yo te diría que bien agresiva y bien vertical con respecto a las ideas, con un nacionalismo muy profundo en la mayor parte de ellos, desde Prole de Justicia, Ejército Caribe, Directorio del 30. Todos aquellos Alianza Nacional Revolucionaria, todos aquellos grupos revolucionarios del principio, Joven Cuba, la TNT, la presencia de Guitera, todo aquel movimiento histórico tenía un factor y tenía un viso muy nacionalista. No hay que darle vuelta que sí. Entonces claro, eh, Machado no supo manejar. Machado debió haberse retirado, pero al quedarse y los americanos apoyarlo a él, porque eso fue la realidad lo que sucedió, porque lo veían como su hombre de confianza Esto, y tenían terror. ...a que otras personas que no eran de su confianza... ...y ellos no podían manejar de la misma manera... ...tomaran el poder en un momento determinado... ...y Entonces, que estaba progresando Cuba... Con... ...y que estaba progresando... ...o sea que... ...por qué vamos a estar en el cambio... Sí. ...entonces... ...qué sucede en ese momento... ...que Machado... ...ahogado ya como estaba en aquel... ...en aquel... Signo, ...de hecho había muerto ya... ...en el año 29 muere... ...Julio Antonio Mella... ...el 10 de enero en el Socorro Rojo Internacional en México... ...después que dio una conferencia... ...que la gente, la gente siempre decía... Lo mató, lo mató Machado. Lo querían matar los comunistas. Lo querían matar los americanos. Lo quería matar Machado. Lo quería matar. Vitali, que era el marido de la tía Modotti. Esto, porque habían tenían sus componentes y sus amoríos y sus querindangos. Obviamente, cuando eso sucede, Machado no sabe por dónde coger y entonces tiene la oportunidad de recibir el otro que era la esperanza de, de América. Se llamó Roosevelt. En eh, 1932 llega Roosevelt al poder. Eh, coger poder en la república en la historia. bueno sí porque esto es una república uh -huh. estos son repúblicas también o sea que le decimos el nombre correcto no es que sean los Estados Unidos es Estado de Repúblicas Unidas que es lo que es los Estados Unidos basado en el origen oficial de la constituyente y ayer cuando yo estaba oyendo eh, parte de lo que es la impugnación de la presidencia del presidente Trump quién decía y quién hablaba de la palabra república uno de los que estaba impugnando a Trump o sea que sí estamos en una república y sí cubre una república en aquel momento. Pero curiosamente, cuando eso está pasando, los comunistas ven una oportunidad. Y la oportunidad es: vamos a ver cómo nosotros aguantamos un poquito la presión, la cantidad de muertos en las calles, esto, la, Calvo, estos Crespo, eh, las la fuerzas represivas que tenía Machado. Y Machado, por supuesto, quiere pactar con los comunistas, pero tiene mucho miedo de hacerlo. Y los americanos, inteligentemente, con Roosevelt, le mandan un mediador. Que se convirtió esto en ser, nada más y nada menos que Somerwell. Y Somerwell, que era, que lo que hizo fue hacer una, una maquinaria del cooperativismo entre la componente de los, de los liberales y los conservadores, lleva la idea de déjame yo sentarme y ser el mediador entre la oposición y Machado. Pero cuando él llega a Cuba y él comienza a estudiar lo que está sucediendo en Cuba, y él cree que de, de hecho se convirtió es un experto en el por qué y el cómo de lo que estaba sucediendo con Machado. Entendió que Machado no podía seguir en la República tampoco. Número uno, la inestabilidad política no permitía que el dinero creciera. Número dos, se estaba acabando la posibilidad de seguir cobrando la deuda externa. Número tres, la deuda se iba a convertir en espuria y no iba uh -huh. a poder resolver nada. La banca estaba afectada. Esto, las importaciones y exportaciones con la quema de los centrales y los problemas que existían también era un era un acápite importante que él tenía que jugar en aquel ajedrez que tenía en el momento. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, pacta con quién, con el enemigo Machado. Entonces se va al hotel nacional, sí, no va a la embajada americana, <coughs> pero convierte la embajada Ameri el hotel nacional, la embajada americana. Se empieza a reunir con miembros que eran afectos a el desafecto de Machado, o sea, eran afectos a ser desafectos de Machado y comienza a crear entonces dentro de su propio camino. La destitución de Machado. Comienza a mandar cartas, comienza a mandar notificaciones a través de la embajada, a través del embajador y sobre todo a Roosevelt. Que llegó el momento que incluso Roosevelt no le hizo ni casa no solamente no le hizo caso a Ferrara, sino tampoco le hizo caso a Márquez Sterling. Y llegó el momento que le dijo: dile a Machado que o se va o lo voy. Y estamos ya prácticamente en agosto de 1933. Las conspiraciones estaban andando de un lado para otro. Las huelgas se iban a producir y Machado acepta lo que nunca debiera haber aceptado, la reunión con el Partido Comunista. ¿A cambio de qué? Bueno, te voy a reconocer el Partido Comunista, cosa que no pudo hacer, no le dio ni tiempo. Te voy a reconocer el Partido Comunista, te voy a dar la entrada que tú me estás pidiendo de que te reconozcan el periódico que ustedes quieren fundar, que fue el periódico hoy, que después los auténticos lo destruyen completamente, uh -huh. muy bien hecho. Aunque la gente dijera que nosotros teníamos, los auténticos tenían libertad de prensa, sí la teníamos, pero no de los comunistas asesinos, porque esa gente no merece la prensa, porque ellos no tienen no, no, libertad de prensa, no. y tienen no ley de mordaza. es una maquinaria de mordaza y de no libertad. No. Tercero, le, le, el movimiento obrero quería dárselo también, porque también se lo pidieron, y lo mismo que lo dio tanto, y a quien quiso matar, tuvo que verlo sentado en palacio con él, compartiendo conversaciones entre ellos, Rubén Martínez Villena, el hombre que creó la famosa frase de el asno con garra. Aquella historia tan bonita se rompe el propio 12, 11 de agosto. Por el 11 de agosto viene un golpe de Estado. Acuérdate que Cuba tuvo tres presidentes el mismo día. Machado, que estaba saliendo. Herrera, que iba a coger la posición de, renunciaba al jefe del ejército se metía dentro del Departamento de Estado, renunciaba a ser jefe del Estado y le daba la presidencia al próximo jefe de Estado que ya había nombrado, que se llamó en aquel momento Carlos Manuel de Céspedes, hijo del padre de la patria. Una persona muy decente, un hombre brillante, que había estado en gobiernos anteriores y un individuo que había estudiado, que hablaba el inglés, y el, que de hecho, Somerwells lo quería y lo adoraba y ese era el individuo que ellos, por decreto, porque estas son decisiones por decreto, como se hicieron muchas veces en Cuba, ese era el presidente que ellos querían. Pero ¿qué pasa con él? Él ni era líder, ni tenía la ascendencia política dentro del pueblo cubano, ni tenía la rigidez que tenía que tener dentro de su liderazgo para poder mandar a un pueblo, que en aquel momento, el 12 de agosto uh -huh. de 1933, abandonando Machado el Poder y había, abandonando y renunciando a Herrera, no tenía control. Tan es así, esto, tan es así, esto es curiosamente, porque mientras más yo veo la historia más me doy cuenta de los errores, que él no pudo controlar. Ni siquiera en 28 días, los desfalcos, los asaltos, los atracos, las decisiones, los, los improperios, improperios que dijeron en contra de él, todo lo que increparon en contra del gobierno que él tenía. Y tenía un gobierno montado con personas decentes, porque todos eran en realidad personas decentes y tenían algo en común, que todos querían a Cuba. Y además todos regían sus destinos con el amor a alguien que había dejado de ser, había dejado de existir el 19 de mayo en 1895 que fue el apóstol de la independencia de Cuba. Leí el otro día que apóstol era en aquel momento era una palabra que viene del griego y que lo que quería decir era hombre que amaba a su pueblo y que lideraba el bienestar de una nación. Era el equivalente a la palabra apóstol. Pero obviamente Martín, que fue el individuo que inspiró a prácticamente todos estos hombres a ser buenos cubanos y a querer a Cuba, no estaba allí. Al haber faltado por tanto tiempo y haber entrado otros hombres, que no importa porque eran hombres buenos también y habían sido miembros de la guerra de independencia. La, la república que cayó en un. Mira, cayó en una anarquía desastrosa. El día 29 de, agosto, de septiembre, de agosto de 1933, descubren unos cadáveres en, el, en la cabaña, en las caballerizas. Descubren a Iglesia. Iglesia había sido uno eh, de los. Margarito Iglesias, uno de los, los, los miembros que habían muerto durante el régimen de Machado, había sido básicamente un hombre, un obrero, un estudiante asesinado del directorio del 30. Y Hernández, que era un soldado. Y se tiene que hacer un entierro, pero coincide que como los habían sacado los tres, el entierro lo van a hacer, ¿quiénes? Un triunvirato. Era como si fuera un triángulo que iba a formar más tarde lo que nosotros conocimos como la pentarquía. Porque de ahí nace, en realidad, que cuando Batista es el individuo escogido para dar la despedida de aquellos hombres, están los estudiantes, están los obreros y está el ejército. Y por razones que la vida hace coincidir, y yo creo que toda la vida es carmático, eh, a pesar, incluso la casualidad es carmática, eh, si, si es que la puedo llamar así, me doy cuenta de que aquel momento histórico hizo que coincidiera para que se produjese un 4 de septiembre. 4 de septiembre que venía por razones diferentes. Era diferente para los obreros, era diferente para los estudiantes y era diferente la razón del porqué para los soldados, soldados y las clases. Unos eran problemas económicos, otros eran problemas de dinero y de trabajo, y por supuesto problemas de mejoramiento social, que era propiamente lo que yo llamo el, el movimiento obrero. Y el otro grupo era un grupo pensante, que estaba cansado, que había escrito el directorio del manifiesto del 30 que se había manifestado, que había perdido estudiantes ya, que los habían asesinado, entre ellos Rubiera, y por supuesto el primer muerto de aquel proceso histórico, que se llamó Rafael Trejo, que murió frente a la casa de Enrique José Barona. Pero si nos ceñimos en esa, en esa historia, nos damos cuenta que entre todos ellos son capaces de escoger un grupo de hombres que dirigieron la República. Y vienen los pentarcas. los pentarcas eran grado Irizarre, Portela, Carbó. Esto y grave. Entonces, aquellos pentarcas que tenían como función dirigir la República, pero todos tenían trabajos disímiles y diferentes. Y tú no puedes poner a lo mejor al que es banquero a dirigir el Ministerio de Salud, porque no sabe, no es igual. El que es banquero es a la banca, el que es médico al Ministerio de Salud, el que es, yo que sé, militar al Ministerio... Bueno, lo único que se hizo diferente, y fue Sergio Carbó, el que vino con la idea de traer a Batista. ¿Por qué? Porque él tenía relación con la Casa de Colombia. De las casas de los soldados y las clases. Y como él tenía un periódico que se llamaba La Semana, que él lo editaba semanalmente. En aquel periódico él tenía, él hablaba bien de los estudios, bueno, por supuesto de todos, pero aparte de eso, del ejército, porque él entendía que el ejército vivía en condiciones infrahumanas. Y que aquello que se les había prometido que los sargentos iban a ser suboficiales con un examencito o con un trabajo que iban a hacer, no se, lo, no se lo reconocieron después. Luego, obviamente, ¿qué es lo que hizo él? Llamó y le dijo, a, y claro, los oficiales de carrera no querían aceptar un gobierno que venía con una coalición muy rara, que era la pentarquía, a la cual Somervuel, desde del otro lado, decía que era un movimiento comunista. Luego, por lo tanto, todo aquello vino con una, vino con un aire de, desagradable de ataques personales en contra de aquellos hombres, porque Somerwell no quería que esta gente tomaran el poder. Porque se veía que eran gente con una visión diferente en el proceso revolucionario. Pero virtud, alguien que estoy seguro que tú conociste después, Cuervo Rubio ah, sí. y Rubio Padilla, sí. sobre todo Rubio Padilla. Rubio Padilla fue el instrumento más importante de la creación del gobierno de los 124, 126 días, porque él fue el que insistió, por supuesto, con también con Carlos Prío Ocarrá, esto con Lopetegui, esto con el propio Manuel Antonio Varón de Loredo, con todos aquellos hombres de la generación del 30, miembros del directorio, y algunas damas también que estaban incluidas. Pero lo importante es que ellos logran de que Grau San Martín acepte la presidenta de la República el 10 de septiembre de 1933. Y, que, y acepta porque el Ejército está dispuesto a ayudarlo. Por eso es que, no teniendo militares, no teniendo a nadie que lo apoyara, Sergio Carbó trajo a la coalición de aquel proceso, a Batista como el coronel del ejército. Y comienza un gobierno de los 126 días. Pues decir que los 100 días, pero fueron 126 total, porque cesó su labor como gobierno el 14 de enero de 1934, el primer golpe de Estado. Porque yo organizo, yo tengo mi vida organizada en momentos, ¿no? Eh, y siempre trato de combinar, y por eso es que me fluyen las fechas. Y las ideas. Organizarlo. Sí, porque yo lo organizo. Del 10 de septiembre del 33 al 14 de enero del 34 uh -huh. se hicieron prácticamente todas las leyes sociales que fueron más tarde la presencia de aquella socialdemocracia que se llevó como leyes de transición a la Constitución de 1940, que sesionó y cerró en Guaymaro el 10 de octubre de 1940. Pero dentro de ese mismo marco, esto, las conspiraciones para y fueron entre ellos fueron yo no te diría que ellos ni siquiera fueron grandes amigos. A pesar de que Batista y Grado se llevaron bien y formaron aquí en el momento al comienzo un binomio que era respetable. Primero por el liderazgo de aquel que era profesor de la Universidad de La Habana, médico y un individuo que había estado fuera y regresó de nuevo, que estuvo preso porque estuvo preso cuando esto, los problemas de la universidad, esto se convirtió en un adalid de los estudiantes y del pueblo. Y traía ideas innovadoras, porque además era un individuo especial de la manera que enfocaba aquello. Y por el otro lado tenía a aquel hombre que dentro del campo de, del ejército no ha quedado de vuelta, era un líder también. Y demostró su liderazgo dentro de los demás miembros del cuerpo militar. Si pasaron cosas o no pasaron cosas, este no es el momento de discutir eso. Yo me la sé, yo sé lo que sucedió y cómo lo hicieron, pero no es el momento para entrar en este lujo de detalle porque estamos hablando de cómo llegamos nosotros a ser sociales demócratas. Cómo es que el partido auténtico se convirtió en la socialdemocracia y en la solución de una república. Para el año 1933, para el mes de diciembre, ya las circunstancias estaban, ya las cartas estaban echadas. Chivas tenía problemas propiamente también con grado, y Chivas había sido un individuo miembro de la generación del 30, directorio del 27, a la izquierda estudiantil que fue otro grupo grande sí. que se fundó y más tarde entra dentro del autenticismo en el 34 que es cuando se funda el autenticismo. Pero Chiva en aquel momento tiene problemas, ¿por qué? Porque querían la destitución de Batista. No solamente él, sino los miembros del directorio que renuncian en noviembre porque consideran que Batista está conspirando a espaldas del gobierno de Grau para derrocar el gobierno de Grau, cosa que sí sucedió más tarde y lo pudieron probar. Se quiso hacer un juicio, no se logró el juicio. Se quiso incluso condenar a muerte a Batista en aquel momento y que lo destituyera, Grau no lo permitió. Y así entramos en el año 1934 con Caferi. Batista, sommer había una había, había, yo te diría que esto era como si fuera un cuarteto de trabajo que estaba diseñado para eliminar al hombre que había hecho todas aquellas leyes que había firmado por decreto conjuntamente con Guitera y otros más que era una espina enorme dentro de aquel proceso también Antonio Guitera Holmes que había nacido en los Estados Unidos que nació aquí el 22 de noviembre de 1906 en Bala Pensilvania que tenía dos hermanas y que llegó a Cuba siendo un niño jovencito, que crió hasta una, un, hizo hasta un movimiento revolucionario jovencito él, Eso todavía en lindo. bachillerato, que se llamó la Sagrada Familia. Oíste esta, esta historia, que después, por supuesto, en su desarrollo, como no pudo entrar en la escuela de cadetes, que él quería ser militar, porque tenía un defecto en el morro después de la caída en la barbacoa en los Estados Unidos, por lo que vino con su padre y su madre, María Teresa Jones, a Cuba, pues decidió estudiar farmacia, estudia farmacia. Cuando termina el folio de farmacia, que era el 463, todavía me acuerdo, esto, yo, yo admiro la vida de Guitera por su trabajo y su trayectoria. Esto se convirtió en un individuo totalmente antidictadura. Y, y de hecho, yo, pues la gente dice, Guitera era comunista. Mira, no, te tengo que decir yo que no, porque hay un momento histórico en su vida que es impactante. Y es cuando se le rompe la solapa en casa de esta familia, que un día podemos hablar de esto, y le cose la solapa, se la pone y dice... ¿Qué tal te queda? Y él le dijo, Amalia, Amalia, si yo creyera en Dios, te diría que Dios te lo pague. Y él le dijo, ¿tú eres comunista? Y le digo, No, no. El comunista es el único esclavo que adora su cadena. <laughs> Luego, obviamente, él no era comunista dentro del marco, pero un nacionalista. Que creyera o no creyera, esa es su decisión personal. Pero la historia lo llevó al morrillo, desgraciadamente, en el 35, el 8 de mayo, y perdió la vida. Pero en el año 34, cuando todo esto está en ebullición, Grau logra algo que es excepcional. ¿Qué logra? Abrogar el tratado permanente que le da validez a la enmienda Plan. La enmienda Plan no se elimina en el año 1935. La enmienda Plan no se elimina cuando estaban ellos en el poder. La enmienda Plan se elimina estando grados todavía en el poder porque se elimina el tratado permanente que era lo que hacía perenne y patente la enmienda Plan dentro de la República de Cuba. Y la misma señora de Ruber, el Ruber, reconoce y acepta que se abrogara la enmienda Plan por el artículo de no intervención en los países por el y el derecho que tiene todo el país a su libre albedrío y a, no, y a pedir una no intervención cuando no le hace falta. Aquello puso el punto final. El 14 de enero sacan a grado del poder. No lo sacan, fueron muy elegantes. O te vas o te vamos. Lo mismo que le dijeron a machado. No, machado. Porque esto es una secuencia. Acuérdate que la historia se repite. Y el que no la conoce, y el que no conoce a los integrantes de aquel proceso histórico y de los que vengan después, nombres cambiados. Pero con las mismas características comete los mismos errores. Entonces, obviamente, Grado que no quería una lucha, dijo: No, yo me voy. Dice: Bueno, vamos a poner presidente. Se mira un momentito. De un chance. Yo quiero escoger el presidente. Y le dieron esa oportunidad, Mercedes. Y a quien escogió era Carlos Hevia, Estudió en Nápoles, militar retirado, un hombre decente, maquinista, era un ingeniero naval, esto, que después lo viste en las Qué supuestas hola. elecciones mm. que a mí no me gustaron, incorrectas. Las que, bueno, perdón, no las del 48, sino las, de, no las, de, no, no las del 52, sino las que vinieron después. Pero obviamente, cuando yo estoy mirando este cuadro, me doy cuenta que tampoco él iba a comprar, porque ya estaba hecha la historia, estaba escrita Mercedes. Entonces le dijeron, sí, trata. Pero a las 24 horas que hizo Evia, se dio cuenta y dijo: Yo no tengo control aquí de nada. Ni el ejército me apoya, ni el pueblo me apoya, ni yo, yo me voy. Y renunció, fue otro de los presidentes de poca estancia dentro de la República de Cuba. Mira cuántos presidentes ha tenido Cuba desde la constitución de Guaymar, con el primero, Carlos Manuel de Céspedes. Si tú coges la lista, es una lista interminable, pero entramos en el año 34 y 35, y entonces por decreto sale presidente, porque lo ponen de dedo. Carlos Mendieta Monterfi, una persona decente también, con el del ejército, un hombre decente, pero que no quería ni siquiera que. Él no quería ser presidente por decreto. Él quería que lo eligiera el pueblo. Pero la agenda que tenía el ejército, comandado en aquel momento por Batista, Somerwell, Caffery y los Estados Unidos, era que él fuera el presidente. Y lo ponen. Y él tiene que aceptar, no le queda otra remedio. Y todo aquel proceso histórico termina con su salida y la llegada de un oasis histórico que nosotros disfrutamos sí, sí, con ya. una media democracia mira, que mira. fue la de Miguel Mariano mira, Gómez y Arias. No. Al cual lo votan igual segundo golpe de estado diciembre de 1936 lo sacan, ¿por qué? porque no quiere la, eh, que se me imponga el nueve, los nueve centavos para el azúcar, para el saco de azúcar para las escuelas cívico-militares y de hecho aquello hace que el ejército de nuevo combatista y el gobierno que eran sus amigos personales, y ya él había susanado muchas muchos escollos y espinas que habían tenido ellos con el ABC porque el ABC tú sabes que no podía haber ni Machado ni Batista ni ninguno de ellos pero con el tiempo, esto, por las razones que sean, y no voy a entrar, yo tengo mi juicio de por qué lo hicieron, pero este no es el momento tampoco. Eh, tenemos que hacer capítulos. Muy poco realistas. Bueno, los intereses están por encima de lo que es la realidad de nada. Eh, tú puedes ser realista o no realista, pero los intereses usualmente mandan sobre los seres humanos. Mira la historia y mira lo que está pasando en este país por los intereses y por el dinero. En todos lados, se cuecen agua pero bueno, obviamente ya él estaba en paz con ese grupo, estaba mejorando las cosas, logran sacar a Miguel Mariano Cormillaria, lo destituyen. Un Eso impeachment. Un terrible, impeachment. Ese es otro impeachment, otra impugnación de la presidencia, uh -huh. y lo sacan. Entonces, ¿quién entra? Su vicepresidente, ¿quién era? Federico Laredo Bru. Otra persona decente, otro coronel del ejército. Porque era gente que no era, eran buenos cubanos, eran gente de familia buena, decente. Pero ¿qué pasa? Que cuando caen bajo el yugo. El yugo entonces es así, la presión es tan grande que les da por no respirar porque no pueden respirar. Y fue cuando él habló con Grau, previo a la constitución que se estaba haciendo. Y Grau, esto, acuérdate que Grau fundó el Partido Auténtico el 8 de febrero de 1934. ¿Por qué el 8 de febrero? Porque el 8 de febrero fue la primera vez que Martín habló en 1878 en un sitio que se llamó Guanabacoa, en el Liceo de Guanabacoa. Es verdad. Y luego, por lo tanto, el 8 de febrero, y ellos, pensando ellos, y yo creo que con toda razón, que ellos han sido los legítimos herederos del Partido Revolucionario Cubano que fundara Martí el 10 de abril de 1892 para luchar por Cuba y Puerto Rico, uh -huh. pues ellos hacen el día que Martí hace su primer discurso. Discurso muy bonito. Se lo digo a mucha gente. Es un discurso del que tenemos que hablar. Porque ese discurso, si lo fraccionamos después, nos damos cuenta de muchos errores que cometimos en la República. Y yo me sé el discurso, Mercedes porque por años he venido bebiéndome la historia como, como el que se bebió mi carrera, como yo me bebí mi carrera de médico y cirujano, que eso es lo que yo hago en la Facultad de Cirugía de la Universidad de Miami, esto con los residentes y les enseño y les hablo, lo mismo yo, yo, yo he hecho con la historia. Entonces, con, con todo esto montado ya y con la constitución andando, esto, eh, Laredo Bruce se la acercó a Grau y le dijo, ¿a ti te molesta Batista? Y él le dijo, sobremanera. Pues déjalo lo que se quite el traje de militar, hazlo presidente y lo vas a coger tú en la segunda vuelta. Muy puerta. inteligente. Muy inteligente Federico Laredo Bru, que era pensante. Entonces Gerardo se quedó pensando y dijo: Pues mira que sí. Y de secretario de la constituyente se lo pasó a Marqués Estel y se fue. Y se fue al retraimiento del partido auténtico. Pero hicieron una constitución, porque habían, muy de muy aquellos buena. 128 hombres, por lo menos casi 80, eran constituyentes del Partido Revolucionario Cubano. auténtico. Porque al fin y al cabo esto y fue el que inventó la palabra auténtico porque era un partido socialista cubano era el autóctono que era el que de verdad seguía los principios del pensamiento martiano del 10 de abril y cuando le preguntaron un día de hecho y se lo preguntaron se lo preguntaron a Martín, se lo preguntó Sotero Figueroa en el año 1894, raíz, o sea, cercano al, a los días que se iba a cambiar la bandera de Puerto Rico, los colores con la bandera de Cuba. Le pregunté, ¿por qué usted fundó el partido el 10 de abril? Y dice, porque el 10 de abril de 1869, Ignacio Agramonte fundó la constitución de Guaymaro. Entonces, la fecha del 10 de abril era importante para Martí y para nosotros era importante, de nuevo, en, la, en el momento del Partido Socialista del Cubano, en esa posición, tener algo de Martí, y escogimos el discurso de Martí para fundar el 8 de febrero. O sea que toda la República de Cuba ha sido una copia, o yo diría que una catarsis martiana en todos sus momentos, exceptuando, con este miserable que en este momento tiene a la República destruida. Pero volvamos a la constitución. <coughs> Aquella constitución fue una constitución socialdemócrata. Coge todos los títulos que tuvo la constitución y los capítulos dentro de los títulos y los va cogiendo sociales, estos militares. Mm constitucionales, esto, eh, salud, eh, y lo vas, lo vas partiendo y te das cuenta que todos y cada uno de ellos tiene algo en común. El beneficio es del pueblo y no es del gobierno. El beneficio es para el que trabaja y no para nosotros. El beneficio es para la mujer, como tú bien dijiste, y no para nosotros. El beneficio es para el niño que está estudiando y no para nosotros. Por eso vino el descanso retribuido. Las ocho horas de trabajo, el jornal de verano, el 6 por 8, uh -huh. el diferencial azucarero. Uh -huh. Mercedes. diferenciado se fue. Pero, pero claro. te, si, si, si tú pones a mí, te pones a pensar bueno. la grandeza de aquella república, uh -huh. en ese pedazo de, de, de mar en el centro de toda una América del Norte y del Sur, por eso es que nosotros fuimos una balanza en muchas cosas, Mercedes. En el año 1893, Eugenio María de Hosto se encontraba en Chile. Y Ramón Emeterio se estaba en Francia, buscando dinero para la República, para la Revolución, que tanto ansiaba Martí, para desembarcar en Fernandina, de Fernandina desembarcar en Cuba. ¿Y qué sucede con eso? Que Ramón, eh, eh, Eugenio María le escribe una carta y le dice, estimado y querido Pepe, quizás no sé exactamente cómo él la dijo, pero te la voy a decir lo que yo entendí de la carta. Estimado Pepe, entre Puerto Rico y Cuba... Somos el centro del Caribe y debemos de ser una balanza. Nuestro vecino del norte, producto de su capacidad de trabajo, es capaz de inclinar la balanza para su beneficio personal. Este es Hostos. Ni al norte ni al sur debe de inclinarse la balanza. Nosotros en el centro somos esa balanza para la libertad actual y posiblemente nuestra independencia 100 años más tarde. Ese es el mensaje de Eugenio y María de Hostos. Luego, obviamente, nosotros éramos... Esa columna central. Ese, esa constitución del 40, esa es, es la balanza, no solamente de nosotros, sino de América, porque en Cuba se hizo después el Partido Revolucionario Dominicano. Por ahí pasaron todos. Se convirtió Cuba. A, a lo que yo entiendo, Mercedes, ya tú tenías mucho más edad que yo para saber esto. Se convirtió en la embajada de los países Dios sur Dios. y centroamericanos que huían de las dictaduras de ellos. Eso, eso es el legado de Martí, ¿sabes? Claro, obviamente. Y por eso es que nosotros cuando cerramos la constitución, y por eso es que, yo siempre digo que todo en la vida tiene una razón. La constitución sesionó y cerró y se rubricó el 10 de octubre. En un pueblecito se llama Guaymar. Uh -huh. Que yo pasé por ahí una vez porque mi padre me Yo lo llevó. también. Y después venía Sibanicú, creo. Yo, a mí no se me olvida porque los sitios históricos me llevaron a mí. Y claro, cuando tú eres jovencito, te impacta. Y esas cosas se te quedan para toda la vida. Pero cuando nosotros miramos. Lo que sucedió después de aquello me preocupa, porque, claro, cuando entra Batista presidente en el año 40-44? Entra en julio. La constitución no se había firmado. Y había un título, había un, dentro de aquella cápita el título de la constitución, había algo que tenía que ver con que tú, para ser presidente, si eres militar, tienes que tener dos años el traje sin quitarte. Y cuando él decide correr para la presidencia, es el año 1939. Él no se había quitado todavía el traje, pero no podía esperar a la Constitución, a la cual, desde después, por supuesto, dice que apoya y refrenda aquella Constitución como parte de él también. Que está muy bien, yo no tengo problema con eso. Esa es su obligación, porque era el presidente electo en aquel momento democráticamente, con la coalición socialista democrática, dándole a los comunistas, el movimiento obrero, Lázaro Peña, le dio el periódico Hoy, sí. le dio la emisora 1010. Sí. Mil diez, mil diez, le, reconoció al Partido Comunista, creó ministro sin cartera y le dio a Carlos Rafael Rodríguez la, la defensa civil y le dio la dirección de los colegios privados, o ministro o suministro de colegios privados, a nada más y nada menos que Juan Manuel Lelo Vidarrieta, miembro del Partido Comunista. Después, tú me vas a preguntar, después yo te preguntaré a ti algún día por qué es que el estudiantado, por qué es las artes y por qué todo lo demás cayó en manos de los comunistas y se organizó tanto. ¿Por qué es que se lo dieron en la mano en una sí. bandera de plata? Pero el norte no decía nada tampoco porque estaba en el preámbulo de la guerra y los republicanos españoles estaban saliendo y de la guerra de Y había bastante influencia comunista aquí también. Hombre, por favor. Nos quedan dos minutos nada más. Nada más y todavía sí, quería seguir. Estamos, que, mucho para seguir. Estamos, empezando. Estamos, empezando. estamos empezando. Estamos empezando. Bueno, Mercedes, ¿qué te puedo decir? Eso le dio la base fundamental a que tuviéramos un gobierno democrático. Y lo digo así, del 40 al 44, con sus errores y sus virtudes, Cuba, fue un la República de Cuba para mí es un milagro. Es un milagro. Es eh, eh, que un país con la, la pequeña población que tenía, un millón y pico cuando se inaugura la república eh, personas, vaya muchos de ellos esclavos sí. logre en 50 años 50 y, las cosas que se lograron en educación en, en materia de salud sí. en, en materia de en arquitectura eh, eh, somos un milagro Ahora bien, eh, hacía falta un diablo como la gente esta para ponernos en jaque mate. Eh, querido público, eh, ha sido un placer para mí ¿Eh? traer a, a un para loco mí. suelto como yo. Para mí también. bromeando. Loco, dos locos sueltos que amamos a Cuba. Sí, que este, amamos a Cuba, ¿de qué manera? Ahorita aquí me pongo yo, a llorar, vaya. Eh, pero lo voy a traer otra vez, ¿sabes? Son los locos sueltos los que cambiamos al mundo. Y muchas gracias por la sintonía yo soy mercedes cruz sandoval y el doctor león hasta la próxima